Hoy volvemos a la carga con un nuevo producto de Ocean, una marca que siempre nos aporta un plus de calidad y precio en sus periféricos. Si bien hoy os vamos a hablar de un dispositivo poco común en nuestros setups, creemos que se va a hacer rápidamente un hueco en ellos, no solamente por sus posibilidades, sino también porque añade un plus al aspecto visual. Estamos hablando del Ocean Portal, un stand para cascos que nos ofrece más que una simple percha para nuestro headset favorito. El Ocean Portal, además de ser un stand para headsets como su propio nombre indica, tiene varios valores añadidos, como es un USB Hub 3.0, aumentando nuestras conexiones en 3, una fuente de iluminación RGB con 7 modos, que os enseñaremos hacia el final del vídeo, y una fuente de sonido envolvente virtual 7.1, que además cuenta con dos conectores jack 3.5 mm, uno aceptando jacks de 4 pines para audio y micrófono, y otro aceptando jacks de 3 pines para micrófono. A esto debemos añadirle dos botones, uno encargado de la ecualización con 3 modos, que son alta definición, sonido envolvente 7.1 y por último cine, y el otro para variar entre los distintos modos de iluminación. Si bien en un principio puede parecer un elemento decorativo para nuestros cascos favoritos, el Ocean Portal nos ofrece varios extras que le añaden un gran valor, comenzando por su hub USB. Tenemos a nuestra disposición hasta 4 conexiones 3.0, una de ellas destinadas para la alimentación del propio dispositivo y para que no tengamos problemas con la iluminación. De esta manera, si nuestro PC, ya sea un portátil o un sobremesa, se queda algo corto en cuanto a USBs, tenemos la excusa perfecta añadiendo 3 entradas más. También es útil si nuestra torre no se encuentra tan cerca de nuestro lugar de trabajo como queremos. Y así, tirando un simple cable a la torre, podemos tener todo a nuestra mano para conectar el ratón, el teclado o lo que nos haga falta. Facilidades, desde luego, da muchas. Eso sí, ninguno está destinado para la carga de dispositivos, pero tampoco podemos pedirle más por el precio. El Ocean Portal aporta un extra, que es que cualquier headset que tengamos por casa va a poder recrear un sistema virtual envolvente 7.1, sin necesidad de tener que comprarnos otros cascos ni teniendo que hacer una gran inversión. En Ocean han pensado muy bien las conexiones para nuestros cascos y nos ofrece dos jacks 3.5 mm diferenciados, uno con 4 pines y otro con 3. De esta manera da igual si nuestros cascos nos llegan con un jack, con 2 o con un USB. Vamos a poder conectarlo a la base del stand y disfrutar de él. Por último tenemos la iluminación, la cual cuenta con 7 modos distintos, siendo el último un color fijo que se puede dividir en varios colores más. De esta manera tenemos un elemento decorativo muy visual y que actúa como algo más que una simple percha para nuestros headsets. Para darle la máxima posibilidad al Ocean Portal, se ha creado una suerte de trípode muy estable, que además cuenta en cada una de las bases con una zona engomada para que no se mueva la mínima de cambio. Esto puede parecer una tontería, pero no será el primer dispositivo de estas características que vemos y que no está bien equilibrado o con un buen agarre a la mesa, haciendo que cualquier cable o el más mínimo roce haga que se caiga al suelo, lo cual puede llegar a ser un gran problema si lo tenemos cerca del borde de la mesa. Por último, os mostramos los botones principales, contando con uno para la iluminación y otro para la ecualización. El logo de Ocean cambiará de color dependiendo del tipo de ecualización que tengamos configurada, por lo que con tan solo un vistazo sabremos cuál tenemos puesta. Ahora llega el momento de mostraros a fondo cómo es la iluminación, y es que no contamos con un software de gestión. Con tan solo pulsar el botón, vamos a ir ciclando entre los distintos modos y colores que tenemos a nuestra disposición. Como podéis ver en las imágenes anteriores, la iluminación a cámara lenta hace cambios suaves y muy bonitos, contando con una intensidad más que suficiente para que no echemos de menos más brillo, pero sin que llegue a cegar, por lo que tenemos una iluminación con una calidad más que decente. Eso sí, si los colores no son lo nuestro, por desgracia no vamos a contar con un modo apagado, y tenerlo desconectado da el traste con la mayor parte de funciones que nos ofrece el Ocean Portal, por lo que no es una opción viable. Nuestra experiencia de uso es bastante positiva, y es que hemos intentado destacar que para ser, al menos en un principio, un stand para headsets, el número de características que tiene lo convierte en un dispositivo muy útil.
tenemos conexiones jack y USBs, acotando todas las posibilidades de conexión para los headsets, muy bien planeado. Estabilidad, un impacto visual de lo más competente y la posibilidad de cambiar de ecualización con tan solo pulsar un botón. Si bien el 7.1 virtual no es lo mejor que hemos probado, notándose la pérdida de calidad de sonido en el proceso, al menos nos da la posibilidad de tener uno y ganar algo de ventaja en los FPS o títulos donde la posición de los enemigos sea crucial, por lo que poco negativo podemos achacarle. Por todo esto y lo anteriormente mencionado, le otorgamos los galardones de recomendado y calidad-precio. Podemos encontrar el Ozone Portal a un precio recomendado de 39,91€, aunque en estos momentos se encuentra de oferta a 27,90€ en Versus Gamers. Y hasta aquí nuestro análisis. Muchas gracias por vernos, dadle al like si os ha gustado y hasta el próximo vídeo.